Piedras a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, cuando lo tengan digan amén y pónganse de pie por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Glory to his name. Gloria a su nombre, iglesia. Glory to his name. Quiero que usted anote estos cuatro personajes en la Biblia. I want you to write down these four persons in the Bible. Escríbalos. Write them down. Está cuatro personajes representados aquí en la palabra de Dios. There are four characters in the word of God. En el capítulo 1 está José. On chapter 1 we have y María. Joseph and Mary. En el capítulo 2 tenemos a Herodes. In chapter 2 we have King Herod. Y los reyes magos. And the three kings. Son cuatro personajes. There are four characters. Mira, iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo, in these times, church, estamos tomando el tiempo para celebrar el nacimiento de Jesucristo. We are taking the time to celebrate his birth. Hay situaciones, hay personas a veces que nos perdemos en los detalles, que no es el día correcto, que no es el día exacto. There are people that get lost in the details, that it's not the exact date or que no fue ese día time. Porque fue el calendario lunar y estamos en el calendario solar. Or in that season that he was born. Y estamos perdiéndonos en los detalles de que si sí o que si no en esas fechas. And we begin to get lost in those details. No, nos perdemos en los detalles y perdemos el mensaje concreto que debemos compartir en estas fechas. We get lost in those details and we lose the true message. Jesucristo nació. Jesus was born. Jesucristo nació. Jesus was nuestro born. Salvador nació. Our Savior was born. Si fue el primero del año, whether it was en the first el verano, of the year, in the summer, en la primavera, donde haya nacido, mi Cristo nació. Whatever time it happened, amen. Jesus was born. Y si se puso una fecha en el mundo en particular, pues también, gloria a Dios. And if there was a date given to the world for this, glory to God. Y tenemos que darle mensaje de que Cristo nació. We have to give that message that Jesus was no born. No se pierdan los detalles, que si fue hoy, que si fue ayer, que si fue mañana. Do not get lost in those small details. Que si fue a las 2 de la mañana. Whether it was at 2 in the morning. No, iglesia. Son insignificantes. Those things are insignificant. La esencia de este tiempo es de que nosotros declaremos al Salvador en el corazón del hombre. The essence of these times is that Jesus was born. Al Salvador en el corazón del humano. The Savior was born. Escúcheme, amigo y amiga, Jesucristo nació para salvar tu alma. Listen, Jesus was born to save you. Nació para salvar tu vida. He was born to save your life. Porque sin Cristo no hay salvación. Because without Christ there is not salvation. Y tuvo que haber nacido porque también iba a morir. He had to have been born because he had to die. Y cuando murió, pero también resucitó. And he died, but he also resurrected. Él no se quedó muerto como todos los hombres religiosos del mundo. He did not remain dead like the other men. Como las otras religiones del mundo. Like the other religions. Jesucristo se levantó de la tumba. Jesus raised from the tomb. Y no volvió a morirse más. And he did not die anymore. Resucitó. He resurrected. Resucitó. He resurrected. Pero un día él nació.
But one day he was born. Y el mensaje para tu vida es Jesucristo quiere nacer en tu corazón. Is that Jesus wants to be born in your heart. Que Dios quiere cambiar el corazón del hombre. He wants to change your heart. Los problemas que tenemos en la vida, the problems that we have in life, son resultado por la condición interna de nosotros. Are a result of our internal self. Dice Santiago que vuestras propias concupiscencias. The Bible says that because of our own sins. Somos seducidos y atraídos y seducidos a pecar. We are seduced to sin. Y dice la Biblia que el problema que tenemos es que nosotros, como no tenemos a Cristo, the problem that we have is because we don't have Christ. Estamos desviados y encaminados a las cosas desordenadas de la vida. We are walking in the wrong order in life. Y Jesucristo vino a salvarte. And Christ came to save you. Vino a cambiarte. He came to change you. Y lo que hace el Señor en nuestra vida. What God does in our lives. Amén, iglesia. Cuatro personajes. There are four characters. José. Joseph. Vamos a hablar de María primero. Let us talk about Mary first. María representa una visión de Dios. Mary represents a vision of God. María representa lo que Dios quiere hacer en la tierra. El Espíritu Santo embaraza a María. The Holy Spirit impregnates her. Y embaraza a María porque no fue de un hombre que fue la semilla en María. Because the seed was not of man, but of the Holy Spirit. No fue la semilla de un hombre que embarazó a María. It wasn't the seed of a man, but María the era Holy virgen. Spirit. Mary was a virgin. María era virgen. She was a virgin. Ella no conoció a José. She did not know Joseph. Hasta después de que nació Jesús. Until after that Jesus was born. Es lo que dice Mateo 1:25. That is what Matthew 1:25 Pero says. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. But he had no union with her until she gave birth. Entonces no conoció a María hasta que nació Jesús. Therefore he did not know her until Jesus was born. Nació Jesucristo de María. Jesus was born out of Mary. Y María representa una visión de Dios. And Mary represents the vision of God. Dios da la visión. God gives the vision en estos tiempos, in these times, a su iglesia, to his church, y establece a su iglesia local, and he establishes a local church, y establece su reino, mi Señor, he establishes his kingdom, y pone a las iglesias en diferentes partes de la ciudad, and he puts different churches in different locations, para combatir diferentes regiones celestiales del enemigo, to fight against the enemy, para ganar almas en áreas particulares. To win souls in specific areas. Y Dios establece una visión grande en la ciudad. And so God establishes a great vision in the city. Embaraza la iglesia. He impregnates the church. Dice porque a la iglesia le llama su esposa. Because he calls the church his wife. Le llama su esposa al Señor en el Nuevo Testamento. He calls the church his wife. Y le declara algo que debe hacer. And he declares something that should be done. Algo que debe llevar a cabo. Something that should happen. Y aquí está el detalle. And here is the detail. Es que no todos estamos en la misma visión. Not all of us are in the same vision. A veces estamos hablando nuestra propia visión. Sometimes we are in our own vision. Y tenemos otra visión. And we have other visions. Ese fue el problema de That was the problem of Joseph. José miraba que su mujer estaba embarazada. Joseph saw that his wife was pregnant. Y dice, yo la necesito dejar secretamente. And he said, I need to leave her secretly. No quiero que pase vergüenza. I do not want her to be shamed. Porque si se descubría que estaba embarazada, because if they find out that she's pregnant, antes de estar desposada con José, before having been with me, es muerte segura. She will be put to death. Esa era la ley de los judíos. That was the law of the Jews. Tenía que morir esa mujer. She had to die. Y José dice, no quiero que pase eso, and María. Joseph says, I don't want that to happen to Mary. Hay visiones de Dios. There are visions from God. Hay cosas que Dios quiere hacer en la familia. There are things that God wants to do in families. Hay cosas que Dios está haciendo en la iglesia. That he is doing in the church. Que nosotros a veces dudamos. That we doubt sometimes. A veces lo pensamos dos veces. We think twice about it. A veces no estamos seguros. We're not sure. Y decimos, yo tengo que dejar esto. And we say, I need to leave this. Esto es un poco raro, diferente para this mí. This is strange, this is different. Yo tengo for que me. Dejar esto. I need to leave it. Porque esto es así, yo no miro de esa manera. Because I don't see it that way. Y Dios está diciendo. And God is telling you. No, yo no me he equivocado. I have not made a mistake. Yo no me he equivocado. I have not mistaken. Yo tengo una visión. I have a vision. El que está equivocado somos nosotros. The one that is mistaken is you. Alíñate a la visión de Dios. You have to alineate yourself allí with está the tu bendición. There is your vision. Alineándote a lo que Dios quiere. When you align yourself with what alineándote God wants. Alineándote a lo que Dios está demandando aligning de nosotros. Aligning yourself with what God is asking you. Si María representa la visión de Dios. Mary
represents the vision of God. Embarazo de Dios. And the impregnation y José of God. Representa los que dudan eso. And Joseph represents those that doubt. Dudan lo que Dios está haciendo. They doubt what God is doing. Dudan lo que Dios quiere hacer. They doubt what he wants to do. Entonces quieren separación. And they want to separate themselves. Y Dios dice, no quiero separación. And God says, I don't want you to leave. Yo no quiero separación. I don't want you to separate. Yo quiero que te unas a lo que yo estoy haciendo. I want you to come along. Yo no quiero que te vayas. I don't want you to leave. No quiero que te vayas secretamente. I don't want you to leave secretly. No quiero que te vayas escandalosamente. I don't want you to leave in a bad way. Yo quiero que te quedes. I want you to remain. Porque no lo entiendes ahora. Because you don't understand it now. Y no lo comprendes ahora. And you don't comprehend it. Pero dame tiempo. But give me time. I'm going to show you. Te voy a mostrar. I'm going to show you. Que yo estoy en el asunto. That I am here. Y Dios te dice, hijo, hija. And God tells you. Sigue lo que te estoy dando. Continue. Sigue lo que te estoy dando. Continue in what I'm giving you. Dios te habla, te dice, pídele perdón a tu mujer. He's going to tell you to ask forgiveness. Pídele perdón porque la has ofendido. He's going to tell you to ask for forgiveness. Oh, no, yo soy macho. And you're going to say, no, I'm a man. Pues cuando Dios está en el asunto. When God is with you. Cuando él nos está hablando. When he is speaking to you. Tenemos que responder a eso. We need to respond. Y a obedecer lo que Dios quiere. And we need to obey what he's asking. Aunque no tenemos toda comprensión. Even though we don't understand it. Eso es lo que José representa. That is what Joseph represents. Obedecer a Dios. To obey God. Aun cuando era algo imposible para él creer. Even when it was something difficult to believe. Imagínese usted varón. Can you imagine, man? Su esposa le dice que está embarazada. That your wife says she's pregnant. Y le dice que no ha estado con nadie más. And she says that she has not been with another man. Que tiene un hijo de Dios. And she has a son from God. ¿Qué le va a decir usted, varón? What are you going to say? Sí, como yo. You're going to say yes, right? Yeah, right. Pues no. Es ilógico, ¿verdad? It's illogical, right? Es ilógico a nuestro pensamiento. To our mind, it's very logical. Imagínese José. Imagine Joseph. José, María le está diciendo. Mary is telling him. José, yo no conocí ningún hombre. I have not been with un a man. Un ángel me visitó. An angel visited me. Dijo que iba a estar embarazada. And they said I was going to be impregnated. Y estoy embarazada. And I am pregnant. ¿Qué dijo José? What did Joseph say? Ay, sí, ¿cómo no? He said, oh yeah. Entonces Dios trata con él. And so God speaks to him. Así como Dios trata contigo. Just the way that God speaks to you. Viste, yo sé que no lo sabes o no lo entiendes ahora. I know that you don't understand it now. Pero te quiero aquí. But I want you here. José. Joseph. Representa. He represents. El hombre que duda la visión de Dios. The man who doubts. Pero cuando se afirma. But when he affirms. No suelta. He does not let it go. Y protege. And he protects. Su trabajo como hombre en ese lugar. Your job as a man. Era de proteger lo que Dios estaba haciendo. To protect what God was doing. José se convirtió en el primer escudero de Jesús. Joseph becomes somebody that protects. Él protegió la vida de ese niño. He protects the life of Jesus. Protegió la vida de su mujer. He protects the life of Mary. Y cuando Dios hablaba. And when God spoke. Ya le hablaba a él. He would speak to Joseph. Levántate, José. He would say, wake up, Joseph. Levántate. Get up. Vienen a matar a los niños. They are coming to kill Levántate. Him. Move. Hay peligro. There is danger. Levántate. Get up. Cuando te ordenas en la voluntad de Dios. When you order yourself in Dios God's will. Dios tiene cuidado de ti. God takes care of you. Y Dios va a tratar con la vida tuya, hombre. Escúchame los varones. He will try with your life, man. Ya no va a tratar con ella como trata contigo. He won't do it with the woman anymore. Se acelera en tu vida conocimiento de la palabra. Your life will begin to grow. Se acelera tu vida en el conocimiento de las escrituras. In your knowledge of his word. Porque tú eres el sacerdote de esa casa. Because you are the leader y cuando of that tú te afirmas en que estas cosas vamos a hacer, and when you affirm yourself that you will do que le dices a tu esposa, mi amor, ya Dios ha hablado en mi vida. That you tell your wife God has spoken los to domingos, me on Sundays. Si te duele la cabeza, if your head hurts, no importa. I'm sorry. Vamos a la iglesia. We are going to go to church. Si duras dos horas para pintarte el pelo y hacerte todo lo que te haces, if you take very long to get ready, no importa. Vamos a la iglesia. We are going to church. Cuando el hombre toma la decisión, when the man makes the decision, la mujer va a seguir. The woman will follow. La mujer debe seguir. The woman should follow. Y le dice a su esposo, and she will say, vamos a hacer esto. We're going to do porque this. Correcto. Because the right thing. José fue el que primero que se levantó en eso. Joseph was the first one to raise up. Y le dijo that a María lo que se estaba haciendo y lo que se debe hacer. And he told Mary what to do and how entonces, to do it. Entonces, varones, habla acerca de cómo Dios le habla al hombre. So this shows us how God speaks to y men. Y se levanta un hombre que protege la visión de Dios. And there is a man that gets up that protects God's que vision. Se asegura que lo de Dios esté protegido and y guardado. And he makes sure that God's vision is protected and guarded. Es lo que José hizo. That is what Joseph did. Es lo que María representa. That is what Mary represents. En el capítulo 2. In chapter 2. Tenemos otra obra aquí. We have another
character. Tenemos a personas que financian la obra de Dios. We have people here that finance God's work. Los tres reyes magos. The three kings. No llegaron a Jesucristo. They did not come to Christ. Cuando estaba en el pesebre. Dios tiene una visión que quiere realizar. God has a vision. Y luego levanta personas que guarden y protejan y se aseguren que la visión esté bien. And he raises up people who will protect it. Número tres. Number three. Los tres reyes magos. The three kings. No llegaron al pesebre. They did not come to the manger. No. Cuando los tres reyes magos llegaron. When they arrived. Ya no estaban en ningún pesebre. They were not in the manger anymore. Ya estaban en una casa. They were in a home. Hay un pensamiento que se cree que los reyes magos llegaron al pesebre donde nació Jesús. People think that the three kings arrived where he was born. No, Jesús ya estaba en una casa. He was already in a home. Y en el pesebre llegó porque no había donde más quedarse. He was born in a manger because there was nowhere else for him to be born. Y los tres reyes magos traen tres cosas a Jesús. And the three kings bring three gifts. Porque ellos ven las señales. Because they see the symbols. Esto es importante. This is important. La obra de Dios. The work of God. Se financia. It needs to be financed. Porque hay hombres que ven las señales. Because there are men that see those signs. Hay hombres que dicen, aquí está Dios. There are men that say, here I am, God. Aquí Dios está haciendo algo bonito. God is doing something great here. Aquí está trabajando Dios de verdad. God is truly working here. Yo quiero apoyar esto. I want to help this. Yo quiero trabajar con esta visión. I want to work with this vision. Y manda a los tres reyes magos de bien lejos. And he sends the three kings from very far away. De bien lejos los manda. From very far away. Y ven las señales. And they see the signs. Y dicen, oh, aquí hay algo sobrenatural sucediendo. And they say there is something supernatural aquí here. Aquí hay algo que Dios está haciendo de manera increíble. There is something that God is doing here. Y ellos le traen oro. And they bring gold. Incenso. Incense. Mira. And mirror. Le traen esos tres objetos al maestro. They bring those three things. Dice aquí que miran al niño Jesús. They see the baby Jesus. Sí. A veces la visión. Sometimes the vision. Parece pequeña. It may seem small. Porque el niño Jesús era pequeño. Because Jesus was small. Pero el hombre que captó la visión de Dios. But the man that captivated that vision. Ve más allá de lo que sus ojos ven. They see more than what their eyes can see. Y dicen, este niño. And they see that this. Este niño. That this baby. Es Dios. Is God. Y dice, y lo adoraron. And they worshipped him. Lo adoraron. They worshipped se him. Se linkaron a Jesús. They kneeled. Bien, se bajan los reyes magos, imagínense. The kings get off. From their, se bajan de sus camellos, from their camels, vienen con lo más lujoso, and they come with the most luxurious clothing. Se paran delante de una casa media viejita, and they come in front of a home that's very old. Y luego dicen, aquí es. And they say, here it is. Aquí es. Here it is. Aquí es. It is here. Dios está aquí. God is here. Dios está aquí. God is here. Aquí donde está el Señor. This is where God is. ¿Puedes tú identificar dónde está Dios? Can you identify where God is? ¿Puedes identificar dónde Dios está moviendo? Can you identify where God is moving? Porque es importante que identifiquemos because a Dios. It is very important that we learn y to digamos, identify. And aquí we está say, Dios. God is here. ¿Está Dios en la Iglesia Nueva Vida? Is God at Iglesia Nueva ¿Está Vida? Dios moviéndose en medio is nuestro? Is God moving among us? ¿Está Dios haciendo milagros que sobrenaturales? Is he doing supernatural miracles? ¿Está sanando de cáncer? Is he healing from cancer? Amén. ¿Está liberando a gente endemoniada? Is he liberating people? ¿Está viendo cosas que pasan que no han visto tus ojos? There are things that are happening that secuestros your eyes have not en los seen. Países han sido liberados there, porque aquí se oró. There have been people captured in other countries and liberated. Migración se va a gente y han sido sacadas porque aquí se oró. Immigration has taken people and ¿en they have casa? Been set free. ¿Dónde está Dios? Where is God? El Señor. What is God doing? ¿Cómo se está moviendo Dios? How is he moving? Estos hombres identificaron. These men identified. Y dijeron, ahí está Dios. And they said, God is there. Dios está moviendo ahí. God is moving. Y pegan a la puerta. And they knock on the door. No dice la Biblia quién contesta, pero imagino que fue José. The Bible doesn't say who answered the door, but porque I know era it was medio Joseph. Mexican. Dice, ¿qué pasó? Aquí traemos, vinimos a ver al niño Jesús. And the king say we come to see porque Jesus. Miramos en las escrituras because we see in the scriptures que aquí estaba that he's here. Mira lo interesante es esto. The interesting part is this. Antes que llegaban los reyes magos a Jesús before the kings arrived llegaron con el rey Herodes. They went first to King Herod. El rey Herodes manda llamar a los fariseos y los escribas. King Herod calls all of the Pharisees. Esta es la gente religiosa en esos tiempos. These are the religious people of those times. Y ellos sabían and they knew que iban a ser en Belén. That he was going to be born in Bethlehem. Pero ninguno de ellos lo fue a ver. But none of them went to go see him. Hola, escribe en tu notas. Write down in your notes. Los religiosos.
religious people. Sí, ellos sabían que nació Jesucristo. They knew that Jesus had been born. Porque estaban todas las señales. Because all of the signs were there. Pero ninguno de ellos lo fue a ver. But none of them went to go see him. Ninguno de los fariseos, sacerdotes fueron a ver a Jesús. None of the Pharisees went to go see him. Se quedaron en sus casas. They stayed in their homes. ¿Por qué? Why? Porque él tiene que venir a mí. Because he has to come to me. Porque él tiene que estar donde yo estoy. Because he has to be where I'm at. Y así tratamos al Señor. And that is how we treat God. Dios tiene que estar donde yo estoy. God has to be where I am. Y le pedimos a Dios que me bendiga cuando yo estoy aquí. And we tell God to bless us when we're outside. Cuando or somewhere Dios dice else. No, yo estoy bendiciendo acá. I'm blessing over here. When God is blessing over here. El que se mueve, eres tú, no soy yo. The one that has to move has to be you. So Dios le habla al hombre. So God speaks to the man. Quítate de tu lugar. And he says, move ahí out of your no estoy place. Bendiciendo yo. That is not where I'm blessing. Ni tampoco voy a mover la bendición de acá para acá. And I'm not going to move the blessing from here to no, over no. there. Muévete tú donde estás. You have to move. Acomódate donde está Dios. Fix yourself where God Acomódate is. Acomódate donde está la bendición. Fix yourself where the blessing y nos movemos nosotros a Él. And we move ourselves towards no, Him. A nosotros. Not Him to us. Es lo que sucede. This is what happens. Que no nos queremos mover nosotros. That we don't want to move. Queremos seguir igual. We want to remain the y queremos same. Que Dios se mueva donde yo estoy. We want God to move to where y que we're venga at donde yo estoy. And move where we're at. Y que Dios haga todo lo que yo quiero. And God has to do everything that I Cuando want. Dios dice, hijo, when voy God, a bendecirte. When God says, I'm going to bless voy you. Voy a obrar en la vida tuya. I'm going to move in your life. Pero ponte donde yo estoy. But place yourself where I'm at. Ponte donde yo quiero bendecir. Place yourself where I want to bless Ahí you. Está la bendición. That is where the blessing is. Y los magos fueron. And the kings went. Y los religiosos se quedaron. And the religious people stayed. Llegan a estorbar. They come to cause trouble. Herodes representa el diablo. King Herod represents the devil. Representa el enemigo que tenemos. He represents the enemy that we have. El enemigo que viene a atacar tu vida. The enemy that comes to attack you. Y tenemos los primeros mártires en la Biblia. And we have the first martyrs Por in the Bible. Cristo. Los niños. The kids, the children. Los niños son matados. The children are killed. Manda a matar de 0 a 2 años. They begin to kill from 0 to 6 years old. Y empieza a decir todos los niños, imagínate en Memphis, Tennessee. Imagine here in Memphis. Y vienen los soldados. And the soldiers may come. Y entran a tu casa. And they go into your home. Y si tu niño tiene de 0 a 2 años. And if your kid, your children are 0 to 6. Te lo van a quitar. They will take them away y from you. Y la van a matar o lo van a matar. And they will kill them. Y no hay nada que puedes hacer. And there is nothing that you can do. Vas a dar tu vida por tu niño y tu niña, pero igual van a matar a ese. You will give your life for them, but the una same. Una maldad increíble. They will kill them. Eso es lo que representa Herodes. That is what King Herod represents. Herodes estorba el trabajo de Dios. King Herod disturbs the work of God. Herodes estorba la obra de Dios en la vida tuya. He disturbs the work of God in your el life. El enemigo no quiere que estés bien con the Dios. The enemy does not want you to be right with Te God. Te pone pensamientos en tu cabecita. He puts thoughts in your mind. Te pone ideas en tu mente. He puts ideas in your mind. Y te hace creer cosas que no te han ayudado. And he begins to make you think things that do not help you. Y te hace pensar cosas que te siguen perjudicando. And things that hurt you. Y por eso en este día. And that's why on this day, en este día, and this day, entrégale todo a Dios. Give everything of your life to Resiste God. A ese enemigo que es tu enemigo. Resist the enemy. Y ven a Jesús. And come to Christ. Ven a Jesús. Come to Christ. Hoy es el día de tu cambio. Today is the day of your change. Hoy es el día de tu transformación. Today is the day of your transformation. Pero se inicia cuando tú vienes a Jesús. But it begins when you come to God. Cuando tú vienes a Dios. When you come to Him. Ahora piensa ahora. Now think right now. A los que nunca han aceptado a Cristo en su corazón. I'm speaking to those that have never accepted Christ in their hearts. Y usted dice, Pastor, yo nunca he aceptado a Cristo. And you may say, Pastor, I have never accepted Him. Hoy es el día de hacerlo. Today is the day for you to do it. Jesucristo quiere cambiar todo en la vida tuya. Jesus wants to change all of your life. Hay un vacío en el alma. There is an emptiness in your soul. Hay un vacío en tu vida. There is an emptiness in your life. Si no está Cristo en tu corazón. If Christ is not in your heart. Hay un vacío. There is an emptiness. Tienes carro, tienes casa. You have house, you have a car. Tienes familia, tienes muchas cosas. You have cosas. Family, you have many things. Pero nada sacia tu corazón. But nothing fills your life. Si no es Jesús. If it is not Jesus. Entonces ven a Él. Come to Him. Y usted dice, Pastor. You may say, Pastor. Yo nunca he aceptado a Cristo. I have never accepted Christ. Hoy es el día de hacerlo. Today is the day to do it. Hoy es el día de hacerlo.
Today is the day to do it. Entonces hable con Dios ahora. Speak with him right now. Y dile a Jesús. And tell him. Te entrego mi vida, Jesús. I give you my life, Christ. Dásela. Give it to him. Dásela al Señor. Give it to him. Deja que él te cambie. Let him change you. Deja que él obre en la vida tuya. Let him work in you. Que trabaje con tu vida. Si usted nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. If you have never accepted him in your heart. Hoy te voy a invitar a que lo hagas. I want to invite you to do it today. Y yo quiero orar por ti. And I want to pray for you. Para que Dios haga todo lo que quiere hacer en la vida. So that God may do everything that he wants to do in your life. La decisión es personal. The decision is personal. Individual. It's individually. No porque si mi vecino quiere o no quiere yo lo hago. No, no. Don't worry about your neighbor. Usted va a estar delante de Dios solo. You're going to be in front of the Lord by yourself. Usted va a estar delante de Dios sola. You're going to be in front of him by yourself. Nadie va a estar ahí con usted. No one else is going to be next to you. Cada quien va a estar delante del trono de Dios. Everyone will be in front of him. Y la única manera que puedes entrar al cielo. And the only way that you can get into heaven. La única manera que Dios te va a dar acceso al cielo. The only way that you have access to heaven. Es que si has aceptado a Jesucristo. It is if you have accepted Jesus Christ. En tu corazón. In your heart. La única. It is the only way. La Biblia dice. The Bible says. Que por lo que tú haces. That for what you do. No es suficiente. Because of what your deeds is not enough. Es por lo que hay en tu corazón. It is for what is in your heart. Si está Jesús ahí. If Jesus is there. Dios te recibe. God receives you. Si no. If not. No te recibe. He will not receive you. Es así de simple. It is very simple. Y lo que enseña la Biblia. That is what the Bible teaches. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the earth. Que dio su único y su hijo unigénito. That he gave his only begotten son. Para todo aquel que en él creyera no se pierda mas tenga vida eterna. That whosoever believe in him will have everlasting life. So dice pastor, hoy yo quiero aceptar a Jesús. If you say pastor, today I want to accept him. Hoy yo quiero aceptar a Cristo. I want to accept Jesus. En mi corazón. In my heart. Ahí donde estás, nomás levanta tu mano. There where you're at, just raise your hand. Dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesús. Raise your hand and say, pastor, I want to accept. Y vamos a orar ahora juntos. And we're gonna pray right now. Y dale gracias a Dios. And give him thanks. ¿Hay más? Levanten su mano. Is there anyone else? Diga, Dios te bendiga, mijo. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Raise your hand. La bendición de Dios cae sobre ti. The blessing of God will be over your life. La bendición de Dios cae sobre ti. Vamos a orar hoy. Y dale gracias a Dios. Es tiempo hoy, este día es tu día. Today is your day. ¿Hay alguien más? Venga. Come forward. Venga. Come forward. Este es tu día. This is your day. Venga. Este es el momento. This is the moment. Dios está hablando a tu corazón. God is speaking to your life. Dios está hablando a tu vida. He is speaking to your life. Ven. Come. Recibe a Jesús. Receive him. Recibe a Jesús. Receive him. No es algo malo, es algo bueno. It's nothing bad, it's good. Es una bendición de Dios. It is a blessing from God. Es una bendición de Dios. It is a blessing from him. Gloria a su nombre. Glory to his name. Aleluya, Señor. Ahora, mírenme a mí. Y repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida. Cambia mi corazón. Te entrego mi vida. Perdóname mis pecados. Perdóname mi pasado. Te necesito en mi corazón. Te necesito en mi vida. Y en este día me comprometo contigo. Viviré para ti. Te serviré a ti todos los días de mi vida. Señor Jesús, salva mi alma, salva mi familia. Te entrego en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Has escuchado al pastor Rolando Rostro de la Iglesia Nueva Vida de Memphis, Tennessee. Teléfono 901-604-3649. También puedes visitar nuestra página web www.nuevavidamemphis.com. Gracias y que Dios te bendiga siempre.